Nosotros tenemos unas demandas muy puntuales y es lograr alcanzar el nivel de salario de vida en Londres. The fact that the Royal College of Art isn't even paying some of the workers a living wage is an absolute disgrace. You know, it's a simple statement to say that if you're working full-time, you should earn enough money to live on, and whatever you do part-time should be pro rata for that. So, you know, a living wage should be an absolute basic minimum that no one should be falling under. Mi trabajo es de 5 horas, de 12 de la noche a 5 de la mañana. Gano a 6,82 la hora. Londres es una de las ciudades catalogadas como más caras a nivel del mundo para vivir. Y efectivamente las condiciones salariales a las cuales nos estamos abocados trabajando en esta compañía no se ajustan. Es complicado sobrevivir con un salario tan bajo, pues porque es simplemente el alquiler de una vivienda que se te lleva el 50 o el 60% del salario. Aparte, nosotros tenemos que vivir cerca del centro, porque nuestro trabajo es en el centro y a altas horas de la madrugada, sino muchas veces en la noche. Una jornada bastante fuerte, bastante complicada, y siempre pues hay mucha exigencia de parte de los encargados de allí, pero tratamos de cumplir. No se puede sobrevivir, sobre todo yo que vivo sola con mi hijo, que no me alcanza. Esta es una ciudad muy cara, entonces hay que tener muchas, muchas horas, hay que andar mucho para poder uno como suplir sus necesidades. Tengo dos puestos de trabajo, mi horario de trabajo son 8 horas, cobro 1000 libras. Para sobrevivir en Londres tengo que trabajar 12 horas diarias. No conciliamos una vida familiar o una vida social, porque el poco tiempo que nos queda es para tratar de dormir 3 horas, 4 horas al máximo, y luego estamos en un autobús, en 2, 3, y siempre todo en contra de nuestras posibilidades de disfrutar un poco de la vida. No tener el idioma es supremamente complicado. Lo que solemos hacer es estudiar un sábado en la mañana, o un domingo, si se presta la oportunidad. In universities and colleges, what we're seeing is something we've seen across many other sectors of the economy, where outsourcing is being used to cut the pay and condition of workers, and often cut the quality of services as well, while at the same time shoveling public money into private hands. So universities and colleges in particular, as educational institutions, really can't use the excuse of saying, oh, they're not our employees, they're outsourced, we're not responsible. The universities and colleges have to be responsible for all of the workers on their campuses. That means cleaners, caterers and every other service provider there, and they should be getting an absolute minimum, a living wage and decent sick pay, holiday pay and pensions. Nos dimos cuenta que ellos estaban emprendiendo una lucha de un pago más digno, estaban reclamando el London Living Wage, y todos los compañeros se animaron y se prestaron para esta campaña. Hace 2 meses empezamos las reuniones y de momento seguimos adelante con la campaña, lo que estamos desarrollando ahora mismo. Ya con el sindicato, la unión hace la fuerza, es el lema de la clase obrera, de la lucha sindical, y la importancia del sindicato es que con el esfuerzo del sindicato y nuestro llegar a lograr los objetivos que nos proponemos conseguir. Nosotros estamos dispuestos a lo que es principalmente con la publicidad, hacer enterar a todas las personas, y eso no nos da resultado, hacer huelgas, hacer protestas y manifestaciones,
tenemos el apoyo del sindicato y de muchas otras personas, muchos otros compañeros. You've inspired workers right way across London, cleaners elsewhere, and other companies are now winning the London Living Wage. I found working with the IWGB an excellent experience. It's really exciting to see how they've been able to bring workers together, a cooperative, really engaging environment, and really make some really big wins for workers. Totalmente estamos convencidos de que la podemos ganar, tenemos el apoyo del sindicato, tenemos el apoyo de los compañeros, de otros compañeros que ya lo han hecho, y estamos plenamente convencidos de que lo vamos a conseguir.